¿Cómo está Tonka? ¿Cómo está Martín? Este es el ambiente que se está viviendo acá en Kazán, porque la marea roja se tomó esta ciudad acá. Y este es el canto que hacen todos los días los chilenos, llegar en masa para apoyar, obviamente, a nuestra selección. ¡Silencio! ¡Silencio! Chiquillos, ¿cómo nos va a ir hoy día? Ganamos, ganamos como sea, weón, pero Chile hoy día clasifica y vamos a la final. Imagino que Cristiano Ronaldo hoy día no existe, según la marea roja. ¿Y quién es el responsable? ¿El Pitbull? El Pitbull lo anula, no anula, compadre. No, nada. Hoy, Ronaldo, nada, compadre. 3-0, vamos a ir adelante. Portugal es un jugador, Chile es un equipo, viejo. Es un equipo, somos otros. Hay bastante esperanza y bastante fuerza. Vamos a hacer lo siguiente. Acá este hombre me dijo que era el imitador número uno de Claudio Palma. Vamos a hacer lo siguiente, todos chilenos de corazón y también los rusos. Mira, mira, mira Martín Tonka, las chicas rusas. Un relato corto, el gol, cierren todos los ojos, un gol de Chile. A ver. Avanzando el Cristiano Ronaldo con la pelota, se la pincha Gary, se la toca Arangui. Arangui con Isla, pasa en profundidad, va a centrar, pasó Alexis de largo, la agarró el quien, la agarró bueno, Arturo, bueno, bueno. El del Bayern, le pegó, gol, gol. Es que realmente estamos muy de locales acá en Kazán, chiquillos. Mira toda la gente de acá de Kazán, todos los rusos. ¿Cómo están? Totalmente impactados de cómo es la hinchada chilena. Chiquillo, lo escucho ante cualquier pregunta. Leo, ¿qué hora es el Kazán y qué temperatura siente aproximadamente hasta ahora de la tarde? ¿Es en la tarde ya? ¿No? Como la una. En la tarde, sí, como las 2 de la tarde. Mira, aquí son alrededor de las 3 de la tarde con 23 minutos y acá yo creo que hay unos 25 grados. Aquí llueve cada 10 minutos, pero hoy día... ¿Hoy, ¿sí? día, hoy día salió el sol. Mira, por favor, la imagen. A ver. Está precioso. Mira. Hoy se tomaron todo este lugar para almorzar. ¡Qué lindo se ve! Mira, se ve tan bien que se quedó ahí. ¡Qué genial! Según los datos que yo tengo, oye, que se quedó congelado. Según mi dato, hay 22. En la imagen en vivo y en directo. ¿Cuántos grados? Hay 22 grados allá en este momento y a la hora del partido en Rusia, en Kazán, van a haber 16. Leo, una consulta. ¿Cómo se ha portado ese grupo de la marea roja? Porque hay harta preocupación. Mira que algunos no se han portado nada de bien allá en Rusia. Oye, sí. Mira, para serte súper franco, la marea roja se ha portado bastante bien. Ya. Hay casos que son bastante aislados, que pasaron en Moscú, pero finalmente la hinchada chilena y todo lo que son la gente que con mucho esfuerzo, ojo, han hecho todo un viaje por Moscú, por Kazán, han tomado trenes, han dormido obviamente en los trenes para alentar a la roja. Esta es la cosa masiva que existe acá en Rusia. El caso, como te digo, de la hinchada que pasó, ese altercado, esa riña, fue bastante aislado, que obviamente la policía rusa y la policía chilena ya obviamente está tomando cartas en el asunto. Polo. Leito, me gustaría saber de dónde son todas esas personas que hoy día nos acompañan y que están ahí en la marea roja en Kazán, porque vienen algunos, por ejemplo, de Santiago, otros de regiones, otros que quizás sean de Puente Alto, del sur, de Galicia, Lo Prado, Providencia. Cuéntanos un poquito, porque para mandar un saludo a tu familia. Mira, andan todos solos. Inmediatamente. Mira, le queremos. La señora. Cuéntame una cosa, ¿tú de dónde vienes? ¿Cuántos días llevas ya acá? ¿De dónde vienes? ¿De qué comuna? Santiago, llego de Santiago, llego desde el inicio del campeonato, vamos a llegar a la final. Quiero mandar un saludo a los partidarios. ¿Viniste solo? Cuatro amigos, hemos viajado en tren, Kazán, Moscú, San Petersburgo, 12 horas de tren. Vueltos locos, aviones para allá para acá. Hay cansancio, ¿eh? hay cansancio, pero hay bastante fuerza de... Mucho ánimo, mucho esfuerzo y vamos a llegar a la final. Esto los chilenos, todos se han esforzado mucho, todos nos costó mucho estar acá. Llevamos casi 2 semanas y lo vamos a hacer. Saludos a los farderos, mis amigos de Santiago, los quiero mucho. Señora, ¿qué tal? ¿Cómo está usted? Muy bien. Lo está mirando la Tonka, el Martín, bienvenida. El pueblo, toda la gente. Usted viene con toda su familia, ¿no? No, yo vengo con mi hija desde Magallanes. 36 horas demoramos en llegar acá. Desde Magallanes. Y estamos todos los partidos hasta la final. ¿Cómo lo ha pasado? Wow. Bien, bien. ¿Se pasó? Sí, sí, súper. De Magallanes. Oiga, mándale un saludo a través de bienvenido a toda la gente de su región. Bueno, le mando un saludo a toda la provincia de Magallanes. Y aquí estamos haciéndole barra a la selección chilena.
para que ganemos. Es el ánimo. Lo escucho. No, mándale cariño a la señora, agradecerle todo. Volvemos contigo en cualquier minuto porque vamos a ir tomándole el pulso durante toda esta mañana a La Roja. Eso. Ya. Y el ánimo que tienen en casa. ¡Atención! ¡Le pedimos con esta chi! ¡Chi! 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 ¡Chi!